Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy os damos la bienvenida desde este emblemático edificio de nuestra diócesis, el Colegio Santo Domingo de Orihuela. ¿Queréis saber por qué? Os lo contamos en nuestro sumario. Así es, el encuentro de voluntarios de Cáritas celebrado en Orihuela el día 22 de octubre abarca nuestro reportaje central de la semana, donde fuimos testigos del camino que Cáritas sigue recorriendo en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante. Después nos iremos hasta Roma para conocer las últimas noticias de la Iglesia Universal y del Papa Francisco. En nuestro espacio de actualidad diocesana recordaremos cómo se vivió la romería de San Crispín en Elche y el encuentro de auroros de la Vega Baja, que por fin pudo celebrar su edición número 37 en Daya Nueva. Antes de todo eso, el obispo diocesano don José Ignacio Munilla abre nuestro espacio con su saludo habitual. Estamos a punto de iniciar este mes de noviembre, el mes de noviembre que tradicionalmente ha sido un tiempo dedicado a nuestra oración por los difuntos. Sí, el día 1 celebraremos todos los santos, el día 2 todos los difuntos. Y creo que merece la pena que hagamos una reflexión. Después de una pandemia en la cual han acontecido muchas cosas, y una de las cosas que han acontecido es que a veces esa despedida a nuestros seres queridos no la hemos podido realizar en el marco adecuado. Sí, a veces con mucho dolor nuestros seres queridos han salido casi por la puerta de atrás, en vez de salir por la puerta grande, podríamos decir. Es comprensible que en algunas situaciones muy particulares, pues la despedida a nuestros seres difuntos, los funerales se hayan realizado pues quizás sin el conveniente acompañamiento. Pero qué bueno sería que recuperásemos la parroquia como el lugar en el que se celebra el funeral, en el que se celebra la despedida. Sería algo que dignificaría, obviamente, que nos ayudaría mucho a orar, a poner a nuestros seres queridos en manos de la misericordia de Dios, hacer copartícipes al resto de la comunidad parroquial también de esa despedida. Esto no quiere decir que en un tanatorio no pueda realizarse también unas exequias, una oración por los difuntos, pero propiamente la Eucaristía, el funeral por el eterno descanso, ojalá pudiésemos volver a recuperar en nuestras parroquias como el lugar de la celebración de ese funeral ofrecido por nuestros seres queridos. Estamos en un tiempo en el que, pasada la pandemia, tenemos que recuperar espacios, ¿no? Y uno de los espacios es este, el de la despedida de nuestros seres queridos, y los cementerios. Que visitemos los cementerios y entendamos que en ellos reposan los restos de nuestros seres queridos. ¿Sabéis que la palabra cementerio viene del latín cementerium y que significa dormitorio? Por eso la Iglesia Católica nos invita a cuidar también ese lugar de reposo, a no deshacernos de los restos de nuestros seres queridos, a no aventar sus cenizas por cualquier lugar, sino de guardar memoria de ellos en ese lugar de reposo que llamamos el cementerio. En este Día de Todos los Difuntos visitaremos ese santo lugar, oraremos por su eterno descanso, nos recordaremos a nosotros mismos de que somos peregrinos y que estamos llamados a juntarnos toda la familia en la vida eterna. Vamos, por lo tanto, a celebrar el mes de noviembre, mes de todos los difuntos, orando, ofreciendo también la Santa Misa, ofreciendo Eucaristías por el eterno descanso de los que nos precedieron. Será una gran obra de misericordia, no lo olvidéis, que entre las obras de misericordia dice también orar a Dios por vivos y difuntos. La gran familia de Cáritas Diocesana se ha reunido en una jornada de convivencia y formación en la que han estado presentes más de 250 voluntarios, usuarios y trabajadores. La entidad recupera así este emblemático encuentro después de varios años de ausencia forzada por la emergencia sanitaria y ha conseguido que la magia surja en cada rincón de este emblemático edificio de Santo Domingo. Mona.
Hoy aquí en Santo Domingo estamos celebrando el encuentro de Cáritas, de agentes de Cáritas. Entonces, bueno, viene personal contratado, viene voluntariado, porque Cáritas es básicamente una entidad de voluntariado. Y luego también vienen las personas participantes que están con nosotros en nuestras casas de acogida. Han traído también una mesa con todo lo que hacen en los talleres en la casa de acogida, pues para que se vea también un poco la actividad, el por qué, qué es lo que hacemos y de qué manera lo hacemos. Y bueno, el sentido es que puedan vivir esta familia como que son parte de ella. La idea es pasar el día, bueno, pues pasar un día juntos, tener un rato de formación y bueno, y que también podamos intercambiar experiencias, formas de hacer de distintas caritas parroquiales. Se trata de un proyecto que tiene las mujeres. Nuestra labor consiste en que tienen un valor. La idea es esa, que las parroquias puedan ver que hay otras cáritas parroquiales que, bueno, con una realidad parecida, pues han decidido hacer algo, además de la acogida que se hace, pues hacer algo distinto, que dé respuesta a alguna cuestión que hay en el barrio para, bueno, pues para poder estar más cerca de la gente. Y esa es la idea, que vengan las cáritas parroquiales, se seleccionan una serie de proyectos, que vengan, que lo cuenten y que otras puedan tomar nota. Hay proyectos distintos, diferentes, y se digo con la exposición que hicimos esta mañana, un par de personas que se acercaron a mí también, me preguntaron más o menos cuál es la dinámica. Cáritas son sitios de encuentro y son sitios en los que tienes que coincidir y tienes que escuchar y tienes que hablar, no solo aquí, sino ahora en el descanso con unos, con otros, hablar con uno que está en el otro lado y ha hecho una experiencia parecida, y esto al final pues enriquece mucho, ¿no? Porque hace que no estemos simplemente cada uno en su parroquia, sino que formemos parte de algo mucho más grande, ¿no? Que es toda la Cáritas diocesana, y claro que ayuda mucho todos estos encuentros, sí. Pues son unas jornadas pues que nos sirven muchísimo, porque encima hay muchísima gente con experiencia y que queremos llamar a más jóvenes para que también asistan y que se vea pues presencia juvenil. Porque también es muy importante conocer todos los proyectos, hay muchos proyectos de los que se ha hablado hoy que nosotras no teníamos constancia. Eso de poner las cosas en común y ver que al final somos todos Cáritas y vamos todos a una trabajando al final por lo mismo, pues está muy bien, pero nos falta que un poquito más de presencia joven y pues darnos un poquito de voz. Yo siempre me quejo de que Cáritas necesita juventud, porque necesita regeneración, pero que no encuentro el lugar donde situar a los jóvenes en las Cáritas que tenemos ahora. En alimentos, en dónde. Entonces estoy ahí a ver viendo cómo cuaja el tema, y esto pues me interesa bastante. Sobre todo queríamos hacer un llamamiento a todos los jóvenes que están por la diócesis de que vengan con nosotras, que se muevan y que sean voluntarios y voluntarias de Cáritas. El plan estratégico se aprobó en la Asamblea de julio y tiene tres grandes ejes de actuación. Uno, que trata de trabajar más concretamente las principales causas de exclusión que hay en nuestra zona, el empleo, la vivienda, los problemas de salud, bueno, trabajar cómo poder mejorar nuestra acción. Un segundo eje que tiene que ver con las personas que estamos en Cáritas, y ahí se incluyen voluntarios, se incluyen contratados y se incluyen los participantes, donde el objetivo último es que juntos avancemos en nuestro camino por la vida, podríamos decir así, que no haya tantas diferencias entre unos y otros, porque eso ya es integrador. Y un tercer eje que tiene que ver más con lo organizativo, las cuestiones de financiación, con la cuestión de la comunicación entre las Cáritas parroquiales y Cáritas diocesana, la toma de decisiones, la comunicación hacia el exterior, el trabajo con otras entidades de Iglesia, bueno, pues el ir avanzando en todo eso. Las gambas van al fondo. Bendice a todos los que están. Danos tener hambre de Dios. Haz que en lo que nos toque podamos compartir lo que tenemos con los demás y que este momentito sea un momentito de alegría, de paz y que disfrutemos. Buen provecho para todos.
para mí esto supone una unión, un encontrarse iglesia, que todos estamos en el mismo barco, como si dijéramos, ¿no? Y a mí me anima mucho esto. Y nos llevamos en el equipaje pues muchísimas cosas para emprender en nuestro pueblo. Es la primera vez que vengo y esto es una convivencia entre todo el voluntariado, en el cual pues cambiamos impresiones de nuestras vivencias y lo considero muy importante. Como hemos compartido muchas experiencias de otros pueblos, para nosotros ha sido muy enriquecedora. La verdad es que así nos vamos muy contentas. Una experiencia maravillosa, muy enriquecedora, porque te hace coger ánimos, muchos más ánimos para seguir trabajando. El presidente de Aragón, Javier Lambán, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, mantuvieron un encuentro privado de 20 minutos con el Papa Francisco. Entre otros asuntos, le hicieron la siguiente petición: rehabilitar la figura de Benedicto XIII, conocido como Papa Luna y condenado en el Concilio de Constanza en el siglo XV por hereje y antipapa. El Papa Luna era un hombre terco, como buen aragonés, pero era a la vez un tipo de los más sabios, de los más cultos de su tiempo, un tipo de una inteligencia sobresaliente y que se empeñó en mantener contra viento y marea aquello en lo que él creía. El arzobispo de Zaragoza, que ha calificado de fructífero el encuentro, resaltó la figura de este papa y su importancia en Aragón. Sobre la manera de rehabilitarlo, aclaró que es un procedimiento que le corresponde a Roma. Pues yo creo que eso lo tienen que decir desde Roma, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? En realidad es una figura no habitual, la petición que nosotros hacemos, pero ellos verán qué pasos tenemos que dar y nos los irán indicando para que acertemos en la solución final. Durante la visita, el Papa mencionó un viaje de paso a Zaragoza, donde vivía un compañero. Tenía su papá ahí, me llevó a visitar a su papá y de paso me llevó a la Basílica, pues yo seguí para Bilbao. Francisco también compartió algunas anécdotas de su infancia relacionadas con España. Hablando de su infancia argentina y hablando de su paso por España, conoce España al dedillo, conoce España a la perfección. Nos comentaba el arzobispo y a mí que en su casa de niño en Argentina, por parte de una de sus abuelas, se aprendió y cantó hasta la saciedad una coplilla, una jota aragonesa, que dice literalmente: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Eso al arzobispo y a mí nos ha llegado al alma. El presidente, que regaló al Papa algunos obsequios relacionados con la historia de Aragón, también aprovechó la ocasión para invitar al pontífice a visitar Zaragoza. Cuando usted, espero que pronto, visite Zaragoza, se lo haremos llegar de una manera incluso más solemne. Aragón conmemorará el próximo año el 600 aniversario de la muerte de Benedicto XIII, el Papa Luna. Muchas gracias. Francisco lamentó el asesinato de otra misionera, en esta ocasión en República Democrática del Congo. Se trata de Marie Sylvie Kabuke, de las Hermanitas de la Presentación de Nuestra Señora en el Templo. Fue una de las víctimas del ataque terrorista del 19 de octubre, reivindicado por las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo yihadista ugandés. Asistiamo inorriditi agli eventi che continuano a insanguinare la Repubblica Democratica del Congo.
esprimo la mia ferma deplorazione per l'inaccettabile assalto avvenuto nei giorni scorsi a Maboja, nella provincia del Nord Kivu, dove sono state uccise persone inermi, tra cui una religiosa impegnata nell'assistenza sanitaria. Preghiamo per le vittime e i loro familiari. Minutos antes, el Papa había continuado con su catequesis sobre el discernimiento. En esta ocasión se centró en la tristeza. Dijo que no hay que huir de ella, sino aprender a manejarla. La tristeza de volte lavora como semáforo, ¿eh? Fermati, fermati. Es rosso, güey. Fermati. Son triste, c'è qualcosa lì. El Papa recomendó un consejo de San Ignacio que puede ser útil a la hora de manejar los momentos difíciles, no dejarse guiar por ellos inmediatamente. De hecho, lamentó que haya muchas personas que toman decisiones fuertes, como abandonar a su pareja o la vida religiosa, sin antes haberse parado a entender qué había detrás de ese sentimiento de tristeza. También recomendó buscar la ayuda de un guía espiritual. Una regla sabia dice de no fare cambiamenti cuando si è desolati. El Papa también señaló que hay algunos sentimientos de tristeza que, una vez identificados, conviene rechazar con firmeza. El secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov, habló del encuentro del Papa con Macron en una rueda de prensa. Se le pidió que comentara la petición del presidente francés al Papa de llamar a Vladimir Putin, así como al patriarca ruso Kirill y a Joe Biden, para interceder por la paz. Peskov dijo que la propuesta puede valorarse como positiva si sirve para encontrar una solución al conflicto, pero recordó que Macron no sugirió hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien, según él, ha cerrado la puerta a la comunicación con Moscú. El portavoz del Kremlin añadió que Rusia está dispuesta a discutir todas estas cuestiones con los estadounidenses, los franceses o el pontífice. Francisco ha señalado su deseo de establecer un diálogo con Rusia para mediar en el conflicto, pero hasta ahora el Vaticano ha dicho que no ha recibido ninguna señal de reciprocidad por parte del Kremlin. En un encuentro con miembros de la comunidad académica del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, el Papa describió a las familias como parte integrante de la vida cotidiana. La familia no es una ideología, es una realidad. E una famiglia cresce con la vitalità della realtà, ma quando vengono le ideologie a spiegare o a verniciare la famiglia, succede quello che succede, si distrugge tutto. El Papa también destacó el papel que juegan las familias en la misión de la Iglesia. Dijo que combinan la teología con las acciones concretas. La misión de la Chiesa sollecita hoy con urgencia la integración de la teología del legame conyugal con una más concreta teología de la condición familiar. El Papa Francisco alentó a las familias a combatir la guerra fría actual y destacó la importancia de ser profetas de la esperanza y no de la fatalidad. Al balcón de los cielos se asoma. La blanca paloma es la emperatriz. Así suenan estas melodías que nos dejaron los siglos pasados. Son los auroros que cantan La Despierta y todavía se conservan en más de 20 pueblos de la Vega Baja del Segura y alguno del Bajo Vinalopó. Es domingo 16 de octubre y tras un tiempo de espera por la pandemia, por fin pueden celebrar su tradicional encuentro anual en esta ocasión en Daya Nueva, sumando ya 37 ediciones. La parroquia de San Miguel Arcángel es el primer punto de encuentro, que abre sus puertas todavía de madrugada, mostrando la imagen de la Virgen antes de comenzar la procesión. La despierta se da precisamente antes de que llegue el alba, y es el canto que anuncia el rezo del rosario. Con sus letras invitan a participar de esta oración dedicada a la Virgen María. En el cielo,
ahora sí, antes de que despunte el día y acabada la despierta, se inicia el Rosario de la Aurora, que se reza en procesión por algunas calles de la localidad. En Daya Nueva todo se prepara al detalle en honor a la Virgen del Rosario, que acompañada de diferentes autoridades es la protagonista. Con el Rosario de la Aurora y la primera luz del día, la procesión llega hasta el centro de eventos, una gran explanada cubierta donde se celebrará la Santa Misa. La imagen de la Virgen del Rosario se coloca en un lugar preferente. Don José Ignacio, nuestro obispo, preside la celebración de la Eucaristía, donde los diferentes grupos de auroros intervienen con su canto en diversos momentos de la misa. Las palabras del obispo en su homilía ponen en valor la figura protectora de la Virgen del Rosario y el arraigo a la cultura de los auroros. Os felicito y os animo al mismo tiempo. Os felicito por estar aquí, por vuestra perseverancia en esos Rosarios de la Aurora, y os animo a que no sea en vuestra vida algo excepcional el Rosario, sino que sea lo ordinario. Lo ordinario. Hacer del Rosario nuestra vida ordinaria. Emotivas ofrendas también por los más necesitados y por los enfermos que no han podido asistir al encuentro. Con la bendición final llega el momento de los agradecimientos y del júbilo cuando se dio a conocer el lugar del próximo encuentro de auroros de la Vega Baja que se celebrará en Albatera. El próximo encuentro anual del 2023 será, Dios mediante, en Albatera. Dios mediante, ahí estaremos para contar lo que ocurra en esa edición número 38 del próximo año. Las calles de Elche volvían a recibir a San Crispín después de 2 años de espera. La tradicional romería en honor al patrón de los zapateros sigue muy arraigada a la cultura de los ilicitanos, que mostraron su cariño al santo en el recorrido de camino a su ermita. Coetada y tracas en honor a San Crispín, que celebraba su día con toda la ciudad de Elche el domingo 23 de octubre. Lo hacía desde su ermita en el barrio de Carrús. Allí, en la explanada exterior, el obispo diocesano don José Ignacio Murilla presidía la Eucaristía, que a pesar del sol, concentró a un gran número de fieles. Buenas, buenas. La salvación siempre es pura misericordia de Dios. Después de muchos meses de espera, la ciudad de Elche volvía a celebrar su tradicional romería de San Crispín. Y lo hacía mostrando su devoción al patrón de los zapateros y, por supuesto, a la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción, que con motivo del 650 aniversario de su venida, estuvo acompañando en todo momento a San Crispín en el día grande de su fiesta.
Pues un día magnífico, muy feliz, y desde el 2020 que teníamos el compromiso de que la Virgen acompañara a San Crispín en esta romería con motivo del 650 aniversario de su venida, y este año por fin se ha podido llevar a cabo. Bueno, la devoción en Elche a la Virgen es patente, y luego al patrón de los zapateros, porque la mayor parte de la población tradicionalmente se ha dedicado al calzado, también hay mucha devoción a San Crispín, es su patrón. Ya desde primera hora de la mañana, desde la parroquia Nuestra Madre de Dios, partían las imágenes acompañadas por cientos de romeros de camino a la ermita de San Crispín. También la corporación municipal, con el alcalde Carlos González a la cabeza y el obispo don José Ignacio Munilla, que quería conocer todos los detalles de la celebración. Detalles de un recorrido como el emotivo encuentro que tuvieron la Virgen de la Asunción y San Crispín con el buen pastor a su paso por la puerta de la parroquia. Allí, a sus pies, también recibía su ofrenda. Una romería multitudinaria en la que se hizo notar la larga espera por estos dos años de pandemia, como nos contaba Daniel Muniera, de la Asociación Amigos de San Crispín. Pues después de eso, de los dos años de pandemia, con toda la desesperanza que había también en todos los medios y tal, como el volver a las calles San Crispín, el volver a recuperar la esperanza en los santos y querer ser un poco mejores, pues eso también nos ha ayudado a que entre los nervios, los preparativos, todos los dolores de cabeza que todo conlleva, como estaba siempre la alegría y la esperanza de decir, este año volvemos a la calle y volvemos y seguimos anunciando que Jesucristo está vivo, y lo hacemos mediante también el testimonio de San Crispín. Esta devoción a San Crispín, que ya es cultural en la ciudad de Elche, lo demostraron también tantas comisiones festeras participando de la romería y realizando también sus peticiones. Normalmente se le pide trabajo, se le viene a pedir trabajo, por eso se entregan como unas tachuelas o unos clavitos con un calendario para pedirle trabajo, para que no nos falte el trabajo que necesitamos cada día. Esas famosas tachuelas tan codiciadas en el día de San Crispín y que todos reclaman a modo de amuleto. Así ha sido siempre y así volvía a ser este año. El volteo de campanas, las largas colas para acceder al interior de la ermita y tanta gente que quiere sentir de cerca la protección de San Crispín, patrón de los zapateros. Nos despedimos ya, pero antes de marcharnos os recordamos que el día 30 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar, un problema social creciente sobre el que Cáritas ya trabaja desde hace muchos años. Desde De Par en Par queremos reconocer ese trabajo incansable y os animamos a colaborar de alguna manera en sus programas de ayuda. Nosotros os decimos adiós y volvemos dentro de 7 días. Sed felices y cuidaos mucho.